ークバスター Bueno, gente, como algunos ya sabrán, vamos a hablar de nuevo de Kinnikuman, el nuevo anime que se viene en julio en Japón, obviamente. Y les tengo noticias bastante interesantes a las personas que están esperando este anime, que somos poquitos, pero los pocos que esperamos este anime, puta que nos hypeamos con Kinnikuman. Yo creo que posiblemente sea uno de los mejores animes que llegue para este año. Todo apunta que sí. Antes de sacar esa suposición bastante atrevida de mi parte, me gustaría poder comentarles cosas nuevas que se han hablado. El 29 de marzo fue el Kinnikuman Day, un día donde se celebra el día de Kinnikuman. Casi siempre es el 29 de algún mes. Y esta vez fue en marzo. Sé que hace meses se anunciaron unos detalles que yo no los dije porque necesitaba más información, porque me parece como un poco fome hacer un video de solamente contarles una cosa y rellenarlo. Ahora tengo mucha información bastante interesante y a la gente que no conoce el anime de Kinnikuman, tal vez ahora le genere interés de ver este nuevo anime o ver el antiguo. Primero vamos por la parte, el nuevo tráiler de Kinnikuman, mostraron obviamente a Kinnikuman esta vez y también mostraron a varios personajes de Rayman, Warsman, Robin Mask, Ramen Man, mostraron a Buffalo Man, a Genonomo, mostraron a todos los personajes emblemáticos del anime de Kinnikuman. Pero tiene una novedad este nuevo tráiler. Se revelaron dos cosas. Primero, que este nuevo anime de Kinnikuman va a tener un recast de seiyuu. Esto es un poco debatible, pero en Japón como que hubo un poquito de polémica sobre este cambio de cast de voz de Kinnikuman. Kinnikuman tiene uno de los actores, uno de los seiyuu más famosos de Japón, Akira Kamiya. Este es el seiyuu de Kinnikuman en Japón y también ha hecho hartas voces conocidas. Él hizo la voz del Kenshiro, también es el protagonista de City Hunter, también participó como Claudio Guzmán en el anime Detective Conan. Y esta vez pasó algo bastante curioso, porque el señor Akira Kamiya no volverá a ser la voz de Kinnikuman. Algo que el fandom como que se decepcionó un poco, porque es la voz de la infancia para muchos. Pero siento yo que el nuevo cast que tiene Kinnikuman los va a dejar impresionados. Les voy a decir nombres.
la nueva voz de Kinnikuman lo hace Mamoru Miyano. Es la nueva voz del Kinnikuman. A algunos no les debe sonar, los que no son así nombres de los seiyuu, no les debe sonar, pero este actor yo lo muestro muy bacán, porque él hizo primero la voz de Kira, de Light Yagami en Death Note. Hizo Death Kid en Soul Eater. También hizo Crollo Lucifer en Hunter x Hunter Remake. También hizo la voz de Riku en Kingdom Hearts. Y fíjense lo curioso, Kira Kamiya también participa en el anime de Urusei Yatsura. Él hace la voz de el Mendou, el Chutaru Mendou. Bueno, en el remake lo hace también Mamoru Miyano. Entonces, haciendo las dos personajes de Akira Kamiya es una similitud bastante interesante. Hizo también la voz de Rintaro Okage de Strange Gate. Hace la voz de Douma de Demon Slayer. Así que, wow, buen cast que tenemos para la nueva voz del Kinnikuman. Ahora, atención a todos. Ustedes se estarán preguntando, ¿quién hará la voz de Terriman en el nuevo anime de Kinnikuman? Aquí nos mojamos. Daisuke Ono. ¡Ajá! Daisuke Ono va a ser la voz de Terriman. Y para los que no callan a Daisuke Ono, es un seiyuu que a mí personalmente me encanta. Él es el que hace la voz de Jotaro Kuyo en JoJo Bizarre Adventure. Así es, el mismísimo Jotaro. ¡Ah! Va a salir en Kinnikuman. También hizo la voz de Erwin Smith. Ha hecho varios personajes bastante popular este gran hombre de Daisuke Ono. Vamos entonces con otro, Mito. El personaje de Mito, el entrenador del Kinnikuman, lo va a hacer Sumire Uesaka. Sumire Uesaka también es una seiyuu muy famosa. Ella ha hecho la voz de Lum en el remake de Urusei Yatsura. Hace la voz del Nagatoro. Y para mí, personalmente, si me pregunta a mí, hace la voz de la hermosa Saeko de Like to the Dragon, así es. Esta increíble actriz hará la voz de mí. Ahora, sobre Robin Mask, tenemos al actor, perdón por si lo digo mal, Katsuyu Konishi. Yo sé que algunos van a decir, ¿quién es actor? ¿Qué personajes hace él? Ha hecho varios. Miren los personajes que hacen. Primero, hace la voz de Diabolo en JoJo's. Jean-Pierre Polnareff. Hace primero, él ha hecho dos personajes de JoJo's. Primero hizo la voz de Jonathan Joestar en el año 2007 en la película Perdida de JoJo's. Hizo la voz del Jonathan. Y también hace la voz de Diabolo en Golden Wind. También tenemos, también él hizo Uzui de Kimetsu no Yaiba. Y también algunos lo conocerán porque él hizo también la voz de Kamina. Así que él va a ser el nueva voz de Robin Mask. Tenemos más actores famosos. Para no alargarlo tanto, les voy a decir que el siguiente voz también es legendaria. Yuki Kagi va a ser Warsman. ¿Quién es Yuki Kagi? La voz del Eren. Eren Jaeger, obviamente. También tenemos a la voz de Genónimo. Lo hace Kencho Ono. La voz de Giorno. Giorno Giovanna de Golden Wind. Aquí parece que el seiyuu del nuevo anime de Kinnikuman son varios actores que han hecho participaciones de JoJo. Ya tenemos la voz del Jotaro, tenemos la voz del Jonathan, también tenemos la voz del Giorno. ¡Uf! El último personaje que me gustaría mencionarles es el árbitro del Kinnikuman, la persona que se encarga de contar quién pierde y quién gana, el gran Jerabote, lo hace Toshio Furukawa. ¿Quién es este hombre? ¿Usted se... ¿Quién es Toshio Furukawa? Él es la voz de Piccolo, es la voz de Ace, es la voz de Shin, de Hokuto no Ken. Hay un cast bastante increíble con actorazos impresionantes. Y más adelante van a revelar más, obviamente. Estos son como los personajes principales. Antes de
de continuar, tenemos que parar por un segundo porque se viene momento publicitario. Here comes the money. Here we go. Money. Bueno, momento publicitario. Gente hermosa, antes de continuar con este stream, quiero agradecer a todos los miembros que nos ayudan a poder hacer estos tipos de videos y estos tipos de stream. De verdad, muchas gracias por su apoyo económico y obviamente son los más basados de los basados. Ahora sí, continuemos con este video. Ha habido polémica porque a los japoneses no les gusta tanto este nuevo cast, quieren el regreso de los clásicos, pero hay que entender que la mayoría de los actores que hizo la voz de Kimiko Man ya son viejitos y algunos lamentablemente han fallecido. Por eso se siente un poco este nuevo recast. Pero hay que recordar que Akira Kamiya va a volver, va a ser la voz del papá de Kinnikuman y del rey Kamehameha. Así que igual es como bueno el cameo que tendrá la misma voz de Kinnikuman, que es tan reconocida y tan querida para el público japonés. Y bueno, eso es todo lo que puedo mencionar de Kinnikuman. Obviamente el estudio del nuevo anime de Kinnikuman es el Production IG. Esta vez, como lo vuelvo, me sorprende que el mismísimo Toei no va a estar metido en este proyecto. Va a estar metido Production IG. Así que es un estudio muy bueno. Tiene un excelente cast detrás de todo esto. Y cada vez parece que vamos a tener un anime muy pulento. Un anime muy basado. Kinnikuman, yo lo recomiendo mucho. Si a ti te gusta el boxeo, la lucha libre, Kinnikuman es muy bacán. Tiene personajes muy pulentos. Y eso, hay que esperar hasta julio de este año para el estreno de este nuevo anime. Les recuerdo a todos un mini spam, que yo todos los domingos estoy en Twitch viendo Kinnikuman. Actualmente estamos en el capítulo 64 y está muy bueno. La estamos viendo subtitulada porque la estábamos viendo en latino, pero como ustedes algunos sabrán, el anime de Kinnikuman llega hasta 54 y después ya no se dobló más, así que estamos ahora con el idioma original. Ahora, antes de irme, para que ustedes, el que quiera decidir ver Kinnikuman, les recomiendo algo. Véanse el anime de los 80, completito. El Kinnikuman, él tiene 114 capítulos, la primera parte. Después tiene La Guerra del Trono, que tiene 40 capítulos. Y después de eso, se pueden ver este. Pueden omitirse si quieren Kinnikuman Nisei, porque no es tan canon, se podría decir. No es tan canon, es como algo aparte. Pero yo les recomiendo que vean es el anime de los 80 para poder disfrutar mucho mejor el anime que se viene ahora. Ahora, si no lo van a ver, el anime ochentero, pueden ver este. Yo creo que igual Production IG y el staff de Kinnikuman va a hacer todo lo posible para que la gente nueva pueda verlo sin necesidad de saber toda la historia detrás. Pero yo, obviamente, le recomiendo que se vea Kinnikuman desde el principio para que puedan entender al personaje y por qué es tan bacán el Kinnikuman. Así que eso, si hay más información, se lo voy a estar dando acá en YouTube. Perdón por demorarme, que yo de verdad quiero sacar mucha información para tirarle para ustedes, porque si les tiro toda la información que sale en un video, voy a rellenarlo mucho. Así que prefiero esperar un poco de info, se los tiro. Y obviamente, veamos Kinnikuman juntos. Julio del 2024. ¡Uy! Falta nada para verlo. Eso, la VTuber con pene se despide. Y como dice mi amigo Kinnikuman, el rey estofado de carne. ¡Animal! Taste the rainbow.